títulos, el éxodo a Colombia, el regreso y otra vez los títulos del 51 y del 52. La bruna con Bernaza y Walter Gómez y el triplete del 55, 56 y 57. A partir de allí River comenzó su vía crucis de 18 años, de la que lo rescataría el mismo La Bruna, pero ya como director técnico. Sus últimos años como jugador fueron en 1960 y 1961, cuando jugó para el Ranger, Rampla Juniors y por último Platense. Allí comenzó su carrera como técnico. Como jugador obtuvo 8 títulos y fue seleccionado en 36 oportunidades. Como técnico ganó el Nacional del 71 con Rosario Central y con River los Metropolitanos del 75, 77, 79 y 80 y los Nacionales del 75 y 79. La muerte de don Ángel Amadeo La Bruna enluta al fútbol grande argentino, una personalidad vital, extravertido, discutido, nunca guardó nada, siempre dijo todo lo que tuvo que decir y falleció lamentablemente ayer, sorprendiendo a todos porque estaba saliendo de una ligera intervención quirúrgica de la que ya le estaban por dar el alta. Sin embargo, un paro cardíaco del cual no pudo salir y don Ángel falleció. Lo lamentamos realmente. Sus restos son velados en el Estadio Monumental de Núñez. No podía ser, ¿no es cierto?, en otra parte. Esa fue su casa, junto con su hogar. Y recogimos allí algunas expresiones de quienes fueron sus amigos, de quienes lo trataron durante su prolongada campaña deportiva. Vamos a escucharlos. Ustedes saben que Ángel es un pedazo de River Plate. Todos los River Platenses lo queremos, lo apreciamos. Hay quien equivocadamente cree que porque en este momento La Bruna no pertenecía a la dirección técnica de River Plate, que debíamos olvidarnos y que quizás está mal que River ofrezca su casa a un hombre que la merecía, hizo mérito suficiente como para que River le rinda todo el homenaje que él se merecía. Usted sabe que está muchos años al lado mío, conduciendo al equipo, nos ha dado grandes satisfacciones y siempre lo creemos. El que haya salido de la dirección técnica de River no significa que hubiéramos estado enojados en ningún momento con Ángel, que lo queremos, porque siempre sostenemos que todos los directores técnicos pueden ser muy buenos, pero nunca habría para River Plate otro técnico como Ángel Amadeo La Bruna. Bueno, para mí significó uno de los grandes fútbol que tuvimos en nuestro país, ¿no? Excelente compañero del campo, excelente jugador, goleador 100%, nato. Así que, por eso le digo que fue uno de los números 10 más grandiosos que se vio en nuestro país. Parece increíble que en tan poco tiempo uno llegue a querer tanto a otro ser humano como el Ángel La Bruna. José Baraca se fue un grande del fútbol y un amigo personal suyo, Ángel La Bruna. No hay ninguna duda, fue un hombre, esta es una pérdida irreparable para el fútbol nacional, para River, bueno, ni hablemos porque verdaderamente fue todo para River, quería mucho a River, era hombre verdadero de River, eso no se puede discutir. Bueno, y esto verdaderamente fue bastante doloroso porque fue una cosa muy rápida, como quien dice, fue una noticia bomba y verdaderamente todo el mundo futbolístico lo lamenta muchísimo. Ángel fue en todo sentido muy positivo para todo, no solamente para su trabajo, sino en su vida privada con sus amigos y con su familia. Daniel Onega, un día muy especial para el fútbol argentino. Hoy venís a despedir a un amigo. Sí, efectivamente. Es un día muy especial porque pienso que Ángel significó demasiado para el fútbol argentino, para el deporte en general. Tuve la suerte de tener los 3 años de técnico y me dejó muchas enseñanzas, no solo en la fase futbolística, sino en la fase humana, que es lo más importante y es lo que perdura y queda, ¿no? Claro, ¿qué es lo que más recordás en estos momentos de Ángel La Bruna? Recuerdo que era un gran ser humano, una persona con la cual podía haber un diálogo de igual a igual en cualquier momento. Y por sobre todas las cosas, un ganador. Ángel, nunca lo vi triste antes o durante o después de un partido. Siempre me
fue ganador ante cualquier adversario y dirigiendo a cualquier equipo. ¿Sabes, Juan Carlos, no se me borra la imagen de Don Ángel sentado en este banco, con el cuello de la camisa desabrochada, la corbata floja y gritando a sus dirigidos? Sus últimos días estuvieron dedicados a Argentinos Juniors, pero su corazón quedó siempre en Núñez, en este monumental que lo vio crecer y que hoy llora su ausencia. Es cierto, Eduardo, así lo va a recordar el aficionado, sobre todo los más jóvenes. Los de más edad lo recordarán también cuando jugaba al fútbol, pero esa era la imagen de Ángel Labruna. Gritón, con su vocabulario tan particular y tan porteño, el cuello de la camisa desabrochado, cuando lo echaban fuera de la cancha por haber gritado demasiado, era su vida, su temperamento. Fue un luchador, fue un obrero del fútbol, no fue sofisticado, no fue fino del fútbol, fue un trabajador del fútbol que dio toda su vida para su pasión. Sus restos son velados esta tarde, ya sabe usted, en el Monumental de River, y su sepelio se hará a las 15:30 en el cementerio de la Chacarita. Nos adherimos al duelo y, bueno, acompañamos en su dolor también a su familia. La pausa. Y lo vemos a Filiol y a Omar Labruna, al hijo de Ángel, a Pavoni, el jugador de Argentinos Juniors. Por favor, señor viejo. Como es de imaginar, el hijo de Don Ángel, con la angustia reflejada en su rostro, cientos de personas se han dado cita en este lugar. Muchísima gente, decía, le ha venido a rendir homenaje a este hombre que ya había trascendido en la admiración de los seguidores de River Plate para convertirse en un ser admirado, es emocionante esto, señores, es emocionante. En un ser admirado, decía. Escuchen ustedes. Hay 10 minutos y es transportado ya el féretro en el vehículo que lo ha de llevar al cementerio de la Chacarita. Ya es el momento donde con alguna dificultad los portacoronas comienzan en su movimiento. Y este es el automóvil, que trae el féretro que contiene los restos de Ángel Amadeo Labruna. La avenida Figueroa Alcorta, pañuelos, aplausos y flores, y allí se va, Deja su River Plate, su estadio monumental, Ángel Amadeo Labruna. Los coches rumbo al cementerio de la Chacarita. Allí lo espera otro de nuestros equipos. Del oeste. La gente ha superado las vallas policiales. Había tres cordones de efectivos de la Policía Federal, pero la gente, como ustedes pueden apreciar, intenta darle el último adiós a Angelito Labruna. Jugadores de River, el equipo completo de Argentinos Juniors, el último adiós a Ángel Labruna, que jugó en River Plate hasta los 41 años de edad. Muchísima gente se ha acercado al cementerio del oeste. Sí, señor, gracias. Apretujones para poder ingresar a la capilla ardiente. ¡Angelito!